FIB, Agencia Federal, presenta. Con la actuación estelar de Amp Tower como el director Naranjal. Subdirectora Harper Jones. Subdirector Jason Park. Agente especial Black, B07. Agente especial Oregon, O14. Agente K, K06. Agente Ajax A08. Agente Chanel C09. Porque toma las decisiones soy yo. Porque toma las decisiones soy yo. Buena, 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 los cabros. ¿Cómo vamos? Vamos a ver un temita. Ay, se fue a la mierda la música. Ahí sí. Ay, sí, po. ¿Cómo está, don Cristóbal? Tírese de nuevo ese que no se escuchó. ¿O sí se escuchó el que toma las decisiones? No, sí, sí se escuchó. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está don Cantok? Que se tiró un tema. El segundo tema no reconoció el bot, sí. Pero no se preocupe que lo vamos a poner después de este. A ver, ¿cómo se llama? It was a good day. Oshie Jackson. Agregar. Ahí estamos. Está abriéndose el 5B más, pues. Hoy día va a tocar otro roleo más de Naranjari. Que ayer tuvo que ir al doctor. Y ya se supone que hay trabajo. Trabajo por realizar. Hola, don Cristóbal. ¿Cómo está usted? Tanto tiempo. Buena, Concila, ¿cómo estás? Ah, sin contar que ayer el director tuvo que hacer su uso de su arma de servicio como nunca. Y no terminó muerto, como nunca. Hace un frío, weón. Con las manos heladas, conchito madre. Naranjari MVP. Con rola incluida. Con rolita incluida. Anyone's.
Todas Naranjare. Ahí estamos. Ah, listo, pero mira el temazo que se puso el hombre. Listo. Ahí sí, para poder rolear entre medio. En gusto los colores, dice por ahí. Domingo 2 de julio. Opa. Opa. Vamos. Ay, sí. Ando con frío, así que todo anda con frío. A la radio, a ver. Hoy día estamos a miércoles, ¿no? Sí, pues. Volvemos. Y ahí. Tercero cero entrando en frecuencia. Buenas noches. Buenas noches, director. Buenas noches, director. Que hay gente, ¿no? ¿Dónde se encuentran? Comisario Soto. ¿Todos? Cuatro, todos. Hacer una mantención al Lincoln. Se acercará a la comisaría de SWAT.
Sí, pero primero estoy en mecánico, tengo que hacer una mantención. Yo creo que nos vamos a trasladar a la frecuencia 19, director. 3-4. ¿Qué onda, Choncho? ¿Cómo está ahí? ¿Qué va ese auto, eh? Bueno, la cagó el frío, bueno. Aquí igual está más helado que la chucha. ¿Un Rolls Royce? ¿Qué le das eso? Ah, bueno, déjale eso. ¿Qué? ¿Una luz? Señor Buenas. mecánico, ¿cómo está? ¿Me Bien, puedo bien, ayudar usted. con mi auto? Adorno, Sí, sabemos. ahora Ya pasamos. tiene un muñequito dentro. Ok, pero parece que va el caballero primero, el de traje. Ah, no, está puro guayando. Hola, buenas. Disculpe, Buenas. ¿hay algún otro Bueno. mecánico que pueda hacer modificaciones estéticas en este Sí, momento? yo. Pam, pam, mira los tubos que han agarrado, güey, del Uy, ¿este auto? ¿Qué onda No el sé. Con este me voy a la luna, ¿no? ¿Lamborghini? ¿Qué onda? ¿Es su auto esto? ¿Sí? Tremenda Ah, máquina. Director, pero tanto oiga, tiempo. ¿cómo está, señorita? Bien, ¿y usted? A este chito. Oiga, El pit pero esto es es lo más siete extraño que he visto. peladitos. Un poco más de respeto, por Oiga, más favor, respeto. caballero. Pero ¿por qué le tira eso? Por Dios. Tiene pegatina, maestro, pero prefiero No, esa no, no, esa prefiero no. no verla. Oye, pero el Incluso de rojo. no tiene nada, techito. Dígame. ¿Cómo No dijo? tiene nada en el techito. Sí, se le cambia. Le agrega unas luces tipo rally y después lo deja como de carbono, mire. Mire, Luces de está rally, un luces Bentley. de Me está mire. hueviando. No, Esta es ¿Qué? la weá más chabacana que he visto en mi vida, weón. Es que mire, imagine esta secuencia. Usted lo ve con eso y de la nada aparece así. Increíble. ¿Qué Ale. es esto? No sé. Oiga, oficial. Buena, Nico Fritz. That's wow, that you make me feel like. Autoculeado. Mi rey, le quería decir algo. ¿Serio? Dígame. Me disculpa por lo que le dije antes. Bueno, ya. Pero, cha. Pues le dije, bueno, ya. ¿Qué quiere que le Pero, dé ¿para qué dinero? tan pesado? ¿Para qué tan pesado? Ah, listo. ¿Cómo van las minas? Caballero, ¿le puedo pedir que no haga preguntas buenas? ¿O se ofende? Yo creo que son buenos los que preguntan, no las preguntas buenas. Sí, también. No, siempre he Tienes dicho que no hay razón. preguntas tontas en todo caso. Hay tontos que no Exacto. preguntan. Pero yo encuentro que usted se ofendió porque no me respondió.
Póngale una multa por desubicado, por favor. Caballero, ¿no tiene mejores cosas que hacer? ¿Sí me escucha o no? You make me feel like... Pops on a wow wow. ¿Te le has el lado premium también o no? No, sí que de eso tiene que contactar a al a señor chiquilla. Quintana. ¿Al señor no, Quintana? No, señor Quintana también hace. Ah, todo el mundo habla de ese señor. Sí, el, de hecho, le sale más económico, creo. Ah, buenísimo. ¿Le hago factura? Por favor, la agencia paga. Ya, yeah, serían 4.50. Ya. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ahí estamos. Gracias. La media nave. ¿Cuánto le salió? ¿Cuánto le salió? 3.900. ¿Y ustedes dos por qué no están en la radio 19? Lo siento. La 06. Ahora sí era mi bicicleta. Está bacano, pues, bueno, el auto culiao, feo. Quintana, sí, Quintana es un famoso. The only thing that's missing. ¿Cómo está don Nicolás? Alias el señor Corbalán. Buenas, Brazers, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Lo desbanearon? Está bien, pues, como corresponde. ¿Al micro? Ahí. Es que en realidad le tengo que bajar a la música también. ¿Qué estaba buscando yo? Una... alguna ropita que le haga. A ver. Ahí sí. No, ya la mierda la camisa.
Ahí estamos. ¡No! ¡La mierda! ¡Che tu madre! ¿Por qué no comí? Sí, León. Debería una gente ver a desmayada en la tienda de ropa. No se ve bien. Podrían ayudarle. De hecho no comí, pues weón, por eso me caí. Comí por no comer. Mandé el auxilio, ¿cierto? Sí. ¿AMS? Sí, AMS. Turón, turón. No quiero escuchar eso. Tampoco. Qué terrible, weón. ¿Qué le pasó, caballero? No te mováis, conchetumare. No te mováis, conchetumare. Buenas, Sachiro. ¿Cómo estás? Caballero. No, mi Lincoln, no. Terrible. Uy. Hay que poner que las alertas de hambre sean sonoras, weón. ¡Aló! 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 Chuta, nadie. ¿Cierto? ¿Dónde te bajé el 99? Literal. No le suce el hito, que la wea tierna.
¿cierto? Hagamos una campaña, cabrón. Va a poner otro auxilio. A ver si llega alguien ahora. In the world. ¡Ay, qué fome! Hoy ando con un sueño, weón, terrible. Ojalá, pues. Igual tiré el medio llamado. La pobre recepcionista se está estresando de tan solo ver a un weón ahí. Uy, caballero. Chuta. Caballero, hable por el chat si me escuchan. Digo, en la nube. Qué hueá quieren estos cabros. No quiero escuchar eso. Temazo. Do you remember? No me muevan más. No me muevan más. Que me van a perder. No, weón. No. Suéltame, conche tu madre. Se murió de hambre, no. Aló, médico. Déjame en recepción. Dije gente, ahí está. Aló, la señorita. Hola, señorita. Por acá, por favor. Estaba muerto el paciente ahí en la entrada del hospital. ¿Cómo que muerto?
O sea, que se me da por decir que estaba muerto, pero estaba... Se descompensó. Ah, estaba unizando. Estaba descompensado. Menos mal la encontramos, recordando. ¡Me morí de hambre! Sí, es que justo terminó de llegar. Ahí se lo dejé, señorita. Muchas gracias. Ya, cuídese. No, estoy con un agente en el hospital. Termino rápido y voy. La canción ahí de acorde, ¿eh? Hola, ¿cómo se encuentra? Un poco mareado, señorita, déjeme decirle. Normal, sufrió un desmayo, seguramente a causa de fatiga, y algo me dice que no comió. Lo más probable. ¿Y le... ¿Se encuentra bien? Sí, todo bien. ¿Cómo? Todo bien. No está la doctora mía, ¿cierto? No está, ah, es que no sé si confiar en usted, porque mi papá también era así, pelado. No, yo estoy bien. No le quiero quitar más tiempo. ¿Nos retiramos? Sí, ahí le mandé la facturita, pero si se encuentra mal, recuerde venir al hospital. No, yo soy un roble, señorita. Sí, eso también decía mi papá. Soy un roble. Cuide su salud, señora gente. Usted igual. Nos vemos. Monta la radio. Carmona, ahí te ayudo. ¿Cómo se encuentra, caballero? Muy bien, gracias. Qué bueno. Y no está trabajando y este momento se da con Gracias. Vamos a ir a buscar mi... Pero que no han puesto, weá, que están, pues, ¿cómo va a llamar a Quintana? Bueno, eso de MG no voy a llamar a Quintana, porque sé que Quintana no va a responder. Pero Corvalán no sé si está, pues.
¿Viste? Ya, sigue el auto aquí. No fue visto más en el gimnasio. ¿Condicionó al gimnasio a verificar esto? En el gimnasio la vez que pasamos no había nada. Vamos al de la playa ahora a revisar. Ingresó un auto rojo a la zona que está aquí, que se está retirando. Eran dos vehículos, uno rojo y uno azul, estaban dando vuelta por la zona. Tío, por si acaso. Peno, venta. Dale nomás. Acaban de entrar al McDonald's. O al ex McDonald's. Vehículo azul y rojo. Blanco en el garaje. ¿En cuál garaje? De Mirror Park. El azul de total. Pues no sé, ¿dónde ves los de azul? Deja, no puedo ver bien el interior, está polarizado un poco. Sí, papi, quiere pues atención de identidad. Listo. Este es el nuevo ritmo. Se llama Pachi Pachi, apréndelo a bailar. Al ver a las muchachas. Buena vino. ¡Aló! ¿Cómo? Ahora llamo. Por favor. Dígame. Cuando vaya a empezar el procedimiento necesito que me avise, ¿ok? Director, le avisé que allá habíamos empezado. No, no, pero es que todavía lo están buscando por lo que encuentro. Ah, sí, güey. Bueno. Que estén en radio, que es por si aparece alguna gente que no está en esa frecuencia para. Ya. Te dice cuando lo encontremos. Cuando vaya a ejecutar el allanamiento me avise. Ya, yo lo aviso. Ok, eso. Vamos a ir a la comisaría. Damn. Last Friday night.
Alito. ¿Para qué pillo, pues? A la mierda, weón. Vamos a venir con las putas sirenas, weón. Pasó, concha. Se siente bien. ¿Está bien? ¿Qué mierda pasó? Oh, no era Harry, no me diga. Casi nos revienta. ¿Casi nos revienta? Bueno, casi nos reventamos. Ah. Bueno, pero sigue, ¿no? Ay. Han rajado, weón. Ay no. Ay no. Ay no. Uy.
a saber qué pasó. Pero vamos a ir en otra. Director, le informo, durante la búsqueda dos personas se resistieron a un control de identidad y empezaron a abrirle fuego a una de las unidades del DIP. Okay. ¿Terminó la unidad del DIP o no? ¿Perdón? Ya, le repito porque hubo una confusión recién. Arrollaron a un miembro de la DIP, iniciaron una persecución y después empezaron a abrir fuego contra una unidad federal. Ok, ¿hay alguien detenido? ¿Hay alguien abatido? C-09 y una de SWAT. Tenemos a dos sospechosos aquí, pero me parece que no son los que estamos buscando. Voy a pedir una unidad policial y otra, que los trasladen y nosotros continuar con el operativo. Sí. ¿Hay unidades policiales aparte del operativo? En teoría sí, pero bueno, si no hay disponible, vamos a tener que nosotros trasladarlo a la comisaría para que simplemente los procesen. Uh-huh. Sí, para que ustedes sigan en lo suyo y que la policía que esté ajena al procedimiento se haga cargo. Claro. Sí, ya pedimos. Así que están ahí. Okay. Me acaban de avisar, una de las sujetos que estaba involucrada en el tiroteo lleva por nombre Antonia Bianchi. Creo que tiene antecedentes. Okay. No sé. Sáquenle fotos por si acaso. Sí, me lo mantengo informado, director. Buenísimo. Ya. Ahí lo veo. Le adelanté un trabajo. Pro fix. Ahí sí. Ah, la mierda, ese lugar de mierda que yo... atendió, así que coméntale lo que tenía. Vale, 01, le comento. Se fue porque uno... yo fui el que la batió. Santo. Primero que nada. Venga, deme la factura, doctor. Ay, sí. Pásame un poquito. Pásamela a mi papá. ¿Qué le pasa? ¿Todo bien, director? ¿Tiros?
de la misma persona, pero está vacío. Todo vacío, todo vacío, vacío. ¿Cómo ya, está, director? Cuando lo levanten, los objetos, lo van a tener que trasladar. Sí, va... ¿Y ese auto? Son los autos involucrados en el tiroteo. Pasa que atropellaron a alguien del DIP. Persona. Sí, al parecer sí. Atropellaron a alguien del DIP, nos dispararon y se intentaron dar a la fuga. En eso llegó el David, que, o sea, perdón, el DIP, la persecución hasta acá, y ahí nos enfrascamos en un tiroteo bastante breve. A ver, pero... ¿Con dos sospechosos? Sí. ¿Y uno iba en cabo? ¿Uno iba en...? Sí, supongo que sí. Sí, sí, sí. Es lo más lógico. ¿Vieron la patente del auto abajo? Sí, están a nombre de la misma persona que el Soru. La diferencia es que está listo, le sacamos la foto y todo, pero no... El mecánico de los polis no se lo quería llevar. Escuché por ahí que a 08 abatió a R. Sí. Sí. Hermoso. ¿La están atendiendo ya? Ya la atendí. Sí, creo que está en pie. Ah, ok. Hey, está 6 igual. Director. Espérese, usted no anda con escopeta. ¿Cómo? Usted no anda con escopeta. Por supuesto. ¿Y le pegó, y le pegó un escopetazo a R? No, está disparando con pistola. Ah. El escopeta estaba muy lejos, la escopeta no llegaba. Ah, pensé que andaba quizás con dos armas largas. ¿Cómo ocurrió eso a 08? No, no, no. Director, ¿cómo anda? ¿Cómo? Muy bien, usted que hace, ¿cómo ocurrió el hecho de que usted abate un... Ah, le comenté que yo estaba disparando y ella se cruzó para frente mío, no tuve tiempo a reaccionar, fue muy rápido. Yo me encontraba aquí disparando y ella corrió para el frente mío. Poco más y le pega el cabezazo. Sí, poco más. Tuvo mucha suerte. Sí, pero nada grave, por lo bueno. Aquí no hay más policías en esto para que se puedan seguir ustedes en lo suyo. Si yo pudiera multar, les digo que se, que sigan en lo suyo. No, 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 no hay ninguna unidad disponible. Informa en cualquier novedad, muchacha. Buenas tardes, director. ¿Cuatro? ¿Cómo está? Bien. ¿Nosotros qué de 07? Tenemos que esperar a que los sujetos estén en pie, los trasladamos a comisaría y comunicamos con el 850 qué cargo hay que aplicarle. Y después ya podemos volver a nuestro labor. ¿Hace tiempo no disparaba? No, 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 no me pasa comida. Hace mucho tiempo no disparaba. Ojalá decir lo mismo. Yo creo que había tirado uno. Oiga, David, se lo... ¿Tiene hambre usted? Sí, sí. Venga, estoy a un suspiro de morir. Desmayar. Entonces no ha batido a nadie usted, pero bueno. Yo batí a uno, batí al que está ahí. Hola, chicas. Menos uno. Ah, sí. Tiene usted está restando en vez de sumar. Sí. Quiso equilibrar el... Yo le tengo una pregunta. ¿Usted vino con rifle o vino solo con el escopeta? Solamente con el escopeta, no puedo venir con las dos cosas. Muy pesado. Ya. Bueno, mejor que ande con la pistola porque la escopeta no creo que le sirva mucho. Seguimos escuchando música y nos retiramos. Vamos a limpiar la camioneta. Mamá, mamá. I could be brown, I could be cool, I could be by all that sky. Mucho huevonaje para tan poco, para que tan poca gente abatía. Seguir dando vueltas buscando.
Mucho hueonaje para tan poco. Ahora sí cagamos. ¡Qué hermoso! ¡Viva! ¡Viva! ¡Qué feliz me siento! All of my bridges gone down, I'm wasting my... No hay más temas de Fulao. No, tampoco. Cáchate. A ver. Cacha el temazo que te traje. No, yo estoy entrando, lo cago, Fabio. Estoy entrando, bueno. Bueno. Sin mostrar a la pantalla, ¿sí? Ahí sí. Ole, ole, se cayó el sistema, che. Con nosotros el palo pirilla, coche tu madre. Ole, 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 hola, ole, ole. Mira, si no pasa nada en los próximos 20 minutos, bueno, me voy a cambiar de personaje y me voy a poner a huear con... No te mováis con chetumare. muy bien aplicado. No sé que se pone a cargarla, va. ¿Qué te dije, Cristóbal? El procedimiento culero no va a pasar nunca, weón. ¿Viste si era verdad, weón? Ay, usted es huevona, ¿o qué?
El que toma las decisiones soy yo. Es que estaba fome, pues, weón. Ay, ahí está mi camioneta, weón. Que no se la hayan robado. Las weas sí, pues todo tiene cooldown. Pero creo que me fui a la mierda con algunos cooldown. Hay un cooldown que es como de 5 minutos. Quise cambiar uno y se fue la chucha. No sé, weón, me fui en volar. 20 euros. Mi miembro 19 a tu barquita, ¿cómo? ¿Cómo? Creo que toma las decisiones soy yo. Vamos a bajar al tiro, bro. A ver, ya que estamos en esta. Recompensas del espectador, puntos del canal. No te muevas, conchetumare, no te muevas, conchetumare. Ahí sí. Ahí le bajamos. Ser un jugador primero, bueno.
Ahí le bajé el no te muevas en todo caso. Mi miembro es 19 a tu barquita, ¿cuál? Parece que ahí lo pillaron al lugar. Parece que lo pillaron. No te mováis con chetumare, no te mováis con chetumare. El que toma las decisiones soy yo. 20 euros. Mi miembro es 19 a tu barquita, ¿no? ¿Cómo me atravesó? Diga. Ya lo tenemos en custodia, estamos moviéndonos al domicilio. Ok, lo sigo. Puta, los weón. Caballero, nunca frene así acá hasta la orilla primero. ¿Me escucha? ¿Me escucha o no escucha? ¿Todo en orden? No, que pasó muy rápido detrás del convoy que estaba con el detenido, entonces. Pero frenó de la nada. Perfecto. Dale, nos retiramos nosotros. Señorita, ¿qué está haciendo? Señorita. Ok. ¿Necesita? ¿Le cagó la moto? Ah, ok. Para la próxima tenga más cuidado si le encienden las balizas para que se haga al costado, no que frene directamente, pueden pasar esas cosas. Deje ver si tengo un kit de reparación para ayudar. No, aquí no. Ok, continúa nomás. Que tenga buen día. Ah, no, el domicilio por algún lado.
Buenas tardes, director. ¿Cómo está, Cáceres? Bien. Sujeto lo encontró afortunadamente ahí, Scott. Estaba en la tienda de ropa y lo arrestamos lo antes posible. Está sacando todos los vehículos que tiene en el garage. Y después vamos a proceder a entrar a su vivienda. Buenísimo. Sí, me pareció raro que iban ustedes y justo detrás iba una chica en moto muy rápido y casi la mata. ¿Ah, eh? Sí, pues, le encendí la sirena para que se hiciera un costado, pero frenó de seco y... Ay. ¿Y usted cómo ha estado? Ahí está, muy bien. Estoy como si fuera Mr. Músculo pasando por la casa. Cuatro. ¿Qué llaman, vale? Ok, vamos a completar el allanamiento en la vivienda y luego nos trasladamos a Gran Centro. ¿Y si pide un vale? ¿Se entrega? No, no hace falta. Pídale la llave. Traiga la llave, por favor, al caballero que está aquí. Pobres vecinos deben estar quejándose por tanta luz. Estoy con escopeta. Yo también voy a ir 05. Ok. Haga ingreso usted y nos va abriendo la puerta. Usted creo que se contra la pared. Vamos, supongo. Vamos, perímetro. Nos acercamos, tío, de 01. Un segundo, sí. Ok. Venga a la puerta de 1 o no. 02 primero. Ahora sí. Ah, es que alguien me agarró el brazo. Ah, de 03. Creo que estoy de rodilla. Terrible. ¿01, 02? No, no tengo sensación. Deja tirar de nuevo el request. I'm still standing. Temazo, temazo. Oiga, señor. Dígame, señor. ¿No le importaría un poco, si como un poquito, es que... Que creo que me puedo ir para abajo. Permiso.
Necesito que el señor Bravos me haga un favor. Dígame. ¿Tiene una copia de la llave para que le pase a un compañero? Sí. Necesito que salga, muchacho. ¿Cómo hacemos para sacar a 02? No sé, ¿sabes la frecuencia para comunicarme con el alto mando de la policía? 20. 20. Ok. No, pero está buena la canción. ¿Podrían solicitar asistencia médica, por favor, muchachos? Tuvimos aquí un desmayo. Decoro. Vamos a proceder por mientras con... medicamentos, balas... 04 y yo. Espera un poquito que... Te voy a decir simplemente lo que me importa. Oye, pero nada. La velocidad de auto. De 01 encontré un armario con fotos. Está pasando mucho en la ciudad, ¿no? Déjenme decir. Acto seguido. ¿Qué va hacia el llamado? Víctor 0.
¿qué pasó? ¿Qué hace en comisaría usted? Ah, bueno. Múltiples disparos. ¿Me avisa si necesita que vaya? Sí, 2-4, mantenga 10-0. 10-0-1, ¿me copia? Los dos oficiales están abatidos. Violando la zona. No vais con chetumare, no te mováis con chetumare. De las balizas. Pero creo que... Clara, no sé si es gris claro o blanco. Debe tener por lo menos dos ruedas pinchadas. Dejaron un compañero tirado. Debe tener un estacionamiento. ¿En qué zona está eso? O sea, ¿está cercano a un estacionamiento con colores? No, si me meto me van a hacer una, un cerrojo. 10-4. Voy a quedar con el sujeto que tiraron. Voy a proceder a cerrar el perímetro de la zona. ¿Necesita ayuda, Oregon? 5. Si quiere, pase por MT al otro sujeto que faltaba. ¿Le sacó el nombre o hay que sacarle el nombre? Ragnar Brown. Ragnar Brown, 10-4. 0-0, mantengo dos personas abatidas, aparte de los dos oficiales. En mi 10-20 hay otro más. 3-4. Informo, en uno de los cajones de la casa de Diego Bravo se encontró dos pistolas MK2, una pistola vintage, amarras, 70 balas, dos hojas de coca, máscara de oxígeno, un chaleco antibalas balístico y también en otro armario se encontró si quiere, tómelo y los cortamos hasta allá, fotos de oficiales. Me robé esta motocicleta. Si me puede inventariar todo eso, por favor. Para finalizar el operativo. Lo veo ahora, ¿no? Ya registro la carpeta de investigativo. Y lo juntamos todavía. Y es 4. Voy a esperar a D01 que tuvo que pestañear. Tuvo un código de. El H50. Chicos, ahí viene el DIP. La señorita Scott fue tratada, no, por si acaso, los MS para que la avisen cuando lleguen. B4. Les comento que se encuentra el mando de la policía abatido en este momento. Así que junto con T00 vamos a prestar apoyo. Pero me está pasando 100 veces al lado.
Me pareció ver una Merit por ahí. Ahí estaba tonta. Faltan dos cuerpos de blanco. ¿Pero los vio? Sí, los vi, pero ya no están ahí. Estaban ahí tirados en la zona delante. D03. Dígame. D01 dice que pasen si están listos con D02. El 4 está... la está levantando y entro. Bien, muchachos. ¿Tiene algo para beber, director? Sí. Michael Chicle. ¿Me suena? ¿O no? Sí. No me suena. A mí sí. Michael Chicle. De apariencia, o sea, es afrodescendiente, un pequeño afro, circular sin DNI, apuntar con un arma contra un oficial, no portar documento de identificación, dos robos a mano armada, uno con rehén, mal uso de arma de fuego, abatir agentes del Estado, agentes civiles. Homicidio, agente del Estado, homicidio civil. Una mierda. Hay un problema. No, listo. ¿Qué pasó? Héctor. Dígame. Aparte que tengo mucha sed. Ah, verdad. Tome, venga. Tengo a C09 sola colocando los delitos en MDT ahí en comisión. Estamos pisando todas las armas debajo que tiene. Dígame su 114 mis zapatos. Sal, retírese del. tome enfrente los pobres, ¿no? De 01. Muchas gracias. Estamos retirando las armas de bajo calibre que encontramos Charlie en el domicilio. Y vaya, ¿alguien y solicitó aquí 1038? No donde aparecen oficiales. Desconozco. Paso, yo solicité a los oficiales. Ahí yo lo pido. Hasta un baile por Lima. Alto seguido, hace un baile. Oiga, vamos a robar esa moto para irme a comisaría por si acaso. Vaya. Culiao. Listo. ¿Esta moto es suya? Tipo David, sí. No movemos. Bueno, se la dejo después. Vaya a ser el patrulla. Vaya a ser la moto si estos tienen patrulla. Vamos saliendo de la vivienda.
central para revisar los demás autos? Lo estamos trasladando a Verge Central para revisar los demás autos. 24. No se suponía que la luz funcionaba aquí. ¿Y este dónde está? Ahí en la esquina. ¿Ah? O en la bolsa de basura y a la... Chuta. El registro de luz se va a hacer en el observatorio, ya que ahí es donde los tiene el sujeto. Ok, ¿qué hacemos con la moto y el vehículo de su vivienda? ¿Los confiscamos? Déjenselo ahí, anteriormente ya el, para guardarlo. Hola, buenas, señor oficial. Cuénteme qué sucedió. Gracias, podría llegar aquí de primera con los dos oficiales, por favor. Obviamente, siempre nos reportamos con los oficiales. Life is standing. Yeah, yeah, yeah. Pero. Oh, pero disculpe que lo vea ahí como. ¡Oh, ahí está! Ya. ¿Listo? ¿Sí también funciona? Haciéndolo, sí, funciona mejor. ¿Listo? No sabía. Es más estético que tirarse encima. Consulta a los sujetos que lo tengo contra nosotros, 2 meses a cada uno. Póngale 15 meses. El señor Corbalana. ¿Cómo está, Puchurro? Uy, chucha. Esa no, esa está guardada. Bien, bien, muy tranquilo el día, sí. Los cabros hicieron un procedimiento, pero como no era mío, no tenía que estar ahí, así que... Estuve aburrido dando vueltas hasta que salió este tiroteo y... Estoy ayudando aquí al oficial que está solito porque está todo en el procedimiento. Los únicos dos, otros dos que no estaban en procedimiento son los dos oficiales que están abatidos. Entonces, ya, a ver, vamos a poner musiquita, un poquito de música. Mira este tema, weón. La weá antigua. Venga, por favor, a mi lado. Let's get it started, ha. Let's get it started. Let's get it started. Temazo, weón.
Everybody. Everybody. ¿Cómo que hay dos sujetos abatidos de esto? Let's get... Había uno en la basura. Let's get it started. Él here. Let's get it started. Ah. ¿Cómo está, director? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Bien, ¿qué no está así? No, 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 estoy bien, estoy bien. Después lo que les pasó ya en el tema de aquí. Oiga, no se preocupen, ya mandaron sujeto a cárcel. Vale. Consulta psicológica. Terapeuta. Dígame. ¿Qué está bien? ¿Su moto? ¿Su moto que vaya? Consultas particulares, autopista del perro, 7012, piso 3. ¿Mira? 7500, qué caro. Bueno, la vida está cara, ¿no? Sí, pero no frena. Eso es verdad. Bueno, así como corre, nada es perfecto en esta vida. Todo lo bueno tiene su su lado malo, claro. No, no, eso está en el auto. Everybody, everybody, get to it, get stone, get started. Dígame. Ah, oiga, director, tengo que hablar con usted. Let's get it started. Ha, let's get it started. And here. Perdón, temazo. Dígame. Sí, a ver, vengo para acá. Soy un roble. Ah, oh, vengo para acá, sí. A mí no me miente. ¿Qué pasó? ¿Cómo así de que lo encontraron inconsciente en las puertas del hospital? D-01, ¿quiere que alcance el vehículo? ¿Quién, me está ahí? ¿Quién te dijo eso? Oiga, un agente federal, yo no se enteré de todo. ¿Quién le dijo eso? Yo no voy a decir quién me dijo nada. Quiero saber qué pasó con usted, director. Nada, me descompensé y alguien me llevó al hospital. Pensó que estoy haciendo como perro con asma, igual que cuando tenía esa enfermedad. No, 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 no. No, yo estoy bien. De hecho, ayer fui al médico y me dijeron que estaba todo bien. Ah, estaba todo bien. Sí, sí. No, no, no. Que lo que pasa es que ayer dormí con la ventana abierta y me pesqué el frío. ¿Te crees que yo soy agente especial por ser weón? Usted es agente especial porque reventó el neumático en una patrulla. Si lo soy sincero. ¿Cómo que soy agente especial por eso? De solo uno. Bueno, hay gente del FIP por eso. Mire, espero que si le pasa algo tenga la confianza para contarlo. Yo sé que algo le pasa, pero no lo voy a presionar a decirme nada. Yo estoy bien. No está bien. Usted sabe que siempre que está mal dice que está bien sabiendo que no está bien. Bueno, entonces le tengo que decir que estoy mal para que usted crea que estoy bien. No, yo voy a decidir y sacar mis propias conclusiones sobre cuándo creerle. No tengo este trabajo porque la gente me mete en la cara precisamente. Mire, Oregón. No tengo nada que ocultar, yo estoy bien. Bueno, espero que así sea. Está bien. Porque no me gusta que me mientan, la verdad. Bueno, usted no se preocupe. Bueno, eso. Y deje de tratarse con algunas médicas, nomás trátese con todas, por favor. Estamos con los vehículos. No, es que volvió mía. Es suya. Sí. Solo mía. ¿Cómo? Solo me atiendo con mía. Es suya. Exactamente, es mía. Everybody. Eso. Ya acabé el informe. Nos llegó un llamado de sujetos de negro. Están asaltando civiles. Con los sujetos de blanco. Bueno, el policía se tendrá que hacer cargo. Vamos, chicos. Sí, no se preocupen. Vámonos. Chao. Cuídense que estén bien oficiales. Pompe. Pinta, ¿Quién roba al lado del hospital, por Dios?
Se calmaron al tiro los culios. David 01. ¿De qué? Es imposible dar la vuelta al vehículo. ¿Se considera la ayuda de un mecánico? No puedo venir nadie. ¿No hay posibilidad de que la policía llame a una grúa? Y después lo vamos a buscar porque tiene otro vehículo en confiscado. Realice eso, David 03, si es que puede llamar a una grúa, lo confisca y luego ahora vamos al confiscado. David 01. Acá. Llegando a... Yo no sé... Un vehículo bastante especial. Así que no digan nada. Interrogo, cacharon al sujeto. Diez cinco.
eso no lo hicieron cuando lo encontraron al fuera de la ropa. Viviendo 19 a tu vagina, ¿cómo? ¿Cómo? Sí. Pero espera, voy a pescar a estos culiados. ¿Cuánto verde también es del sujeto? Creo que es nacional. Los ciudadanos de 01. Está bien. Bien bonita va a ser. Vamos a revisar. No, buenas. Igual podría probar sí, cómo va en el Fortnite con el stream. ¿Debería? ¿De 01? ¿O de 1? De 01, ¿cierto? 01, dime. Voy a apagarle las balizas de sus patrullas. ¿Qué? Ahí está. No, no, no. Ahí sí. Vamos a terminar este rol. Buenas. Buenas. ¿Las dudas tienen a un sujeto que estaba en el quirófano? No tengo idea. Ah, estos son los guardias que estaban robando. Ya me voy. Sí, están todos registrados, pero vamos a hacer una acción para que no se quede nada. Jefe, ¿puede venir aquí? Debbie 01, tiene que guardar los autos, jefe.
Ya, vamos a jugar. Voy a jugar Fortnite, weón. A ver si me divierto algo, weón. Estoy súper aburrido aquí, no haciendo ni una weá. Mañana voy a rolear con Quintana, weón. Definitivo, pero hoy día ya, si roleo con Quintana se me va a hacer muy tarde. Tengo 16, weón. Tengo dos RAM de 8. De hecho las puedo agrandar y quiero comprarme dos de 16 para tener 32. Pero tengo que juntar plata para eso. Una monedita. Dígame. No, director. Mire, justo le estaba escribiendo un mensaje. Sí, justo lo voy a llamar para informarle. Parece que salió bien. Tenemos, por lo que me está hablando aquí el jefe del DIP, suficiente como para que el sujeto vaya a prisión federal. Caballero, no me moleste, al tiro lo atiendo, ¿ya? Disculpe. No se preocupe, suficiente como para que él vaya a prisión federal. Ok. Tiene que pescar todos los antecedentes y tendríamos que elevar el solicitud al Tribunal Supremo. Sí. Caballero, aléjese. Pero, como le digo, entre las cosas que se encontraron entre su pertenencia, sumando su vehículo y su vivienda, uh-huh, habían fotos de oficiales que el sujeto estaba espiando, armamento de bajo calibre, creo que hay más de 5 pistolas. Entre todas las cosas que encontramos, 150 bolsas de una sustancia blanca, que por lo que me comentaban los chicos del DIP parece que es cocaína, otras 100 hojas sin procesar, bastante cosas. Por unas moneditas. Listo. Y todavía quedan unos vehículos, así que... Está listo, entonces. Usted sabe qué hacer, pues. Oh, perdón. Haga lo que tiene que hacer y elevamos la solicitud para que no vuelva a salir de la cárcel ese hijo de puta. Buenísimo, yo me tengo que retirar, pero felicitaciones por su procedimiento. Ok, yo lo voy a mantener al tanto así cuando termine la carpeta. Ok, mándale las felicitaciones a todo el equipo. Ok, en su nombre. Que esté bien, hasta luego. Vamos, peladito. Buen pasito. Peladito. Aquí, peladito. Ya, su propina es mi sueldo. Su propina es mi sueldo. Caballero. Bravísimo. ¿Sabe qué? Le voy a dar dinero, gracias, pero para que no siga haciendo esas imbecilidades. A ver. ¿Cuál imbecilidad? Yo sé que te gusta lo que... Deténgase. No, pero ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo? Mire. Caballero, por favor, deténgase. No me va a disparar justo cuando me agache. Ahí no, ay, no me dispare, señor. No me dispare. Pero señor, ¿cómo no me va a dar nada? Puta, tengo que ir al... O14, ¿puede venir un momento a su patrulla, por favor? Tengo que decirle algo. Tengo que decirle algo.
¿Cuánto se supone que te dé? ¿Qué pasó? ¿Ya vamos? ¿Podemos irnos ahora o no? Buena, pues pelado. Estaba al tanto de que Iván Archibaldo sacó una foto y la subió al Instagram con el sujeto en custodia y además en presencia de un agente federal. ¿Cómo mierda me dijiste? Pero si no le decía a usted, le está diciendo mi amigo. Váyase luego. Pero si no le está diciendo. Ándate usted, luego, conchetón. Si está diciendo usted. Mucho mejor, Cairo. No, no solo. Tus manos son mágicas. Atento, hay un vehículo polarizado por la zona. Dígame. ¿Se desahogó con el taser? Imbécil. Sí, digamos que también me dijeron de que están haciendo un poquito ahí de lío, pero bueno. Nada que sea mi problema. No lo alcanzamos, estaba aquí al lado, así que aproveché de venir sin responderle. Perfecto. Jeep Cherokee negro. Levántese un poquito la... Okay. Tengo visual desde la altura por donde se fue. Le aviso si vuelve a aparecer. Bueno. Ok. Oye, Darnes, espérame, vamos a jugar al fornique. ¿Van a confiscar ahora? Sí. ¿David 3 está aquí? Voy en camino. Tendría una puñalada en el estómago, nada grave. ¿Perdón? Respire profundo, sin apretar. Ok. ¿En el camioneta, muchacho? Sí, ya está uno nosotros. Me encanta, nada grave. No, tendría un infarto, weón. Pero piola, estaría bien. ¿Bien, de 01? Sí. La cagó. ¿No? Tendría la cabeza deforme por un disparo de escopeta. ¿Lito? Nada grave. Muy bien. ¿Y esto para qué es, doctora? Vamos a hacer unos análisis para ver qué tan dañadita puede estar tu sangre a raíz de todo, ¿ok? Y con esto vamos a comenzar como a medicar de alguna forma para los dolores, qué es lo que podemos darle, qué es lo que no. Sí. Mire, no sé si le dijeron hoy, pero hoy al parecer tuve un problema y me descompensé, estuve aquí en el hospital. Parece que... ¿Cómo estuvo todo? No sé, me sentí un poco mareado, me dolía la Oye, cabeza. Oye, el oficial que iba colgando, ¿no? ¿Qué dice mi patrulla? No recuerdo más y estaba acá. ¿Seguridad? Me atendió la doctora Luna en todo caso. Vale, no hay problema. Entonces ahora le pregunto qué tal todo. Okay. Es algo, sí, que va a pasar y podría tener una solución, una pequeña solución al respecto a eso, pero bueno,
eso lo discutiremos un poquito más adelante cuando vea los resultados de estos estudios. Ok. Bueno, cuando estén los resultados me llama. Sí, sí. Muchas gracias, doctora. Tendría metástasis en su cáncer. Nada grave. Tendría cáncer en su cáncer. Nada grave. No puedo confiscar, weón. Temazo. A ver. Ya, estoy entrando. A ver, ¿a qué Discord vamos? Hola, Cumbancha, Caro. A la banculía en todo caso, ¿eh? Déjame decirte. Vamos a cambiar la categoría ahora. Hoy nunca he jugado Fortnite aquí. O sea, nunca he jugado Fortnite en vivo. Aló. ¡Hola! ¿Cómo está ahí, Nachito? Aburrido. Me imagino muy aburrido el rol. Es que como no fui parte del procedimiento, salió tiroteo, pero... 10-0. Ah, pero no, así que moderé y después me fui nomás. No. Que estaba no tenía ganas de rolear. Yo no tenía ganas de hacer este, pero terminé aquí. ¿Dónde está la guapa? Capturar juego. Ahí está. This is the part of me. Ya, chicos, suscríbanse, ya sabes, se viene el sorteo de 10.000 LP. Listo. Por parte de aquí el Nacho se auspicia con 10.000 LP para todos sus suscriptores, así que vayan suscribiéndose. Listo. Y así como. Ahí sí. ¿Tú decís que ganamos o perdemos? Ganamos, pues ganamos. Ojalá jugar en Squadron. Naranjari sí. Técnico. No hay nadie para jugar. Naranjari técnico, Naranjari táctico. Sí. Le voy a preguntar al Jun, pero tenía sueño, no creo que quiera jugar. Y el Bender está moderando, así que. Sí. No importa, vamos a ganar en dúo igual.
Todo está en la sala. Va just a shaka looking for a two. Everything is ruby. They don't like you, sue me. Ah, hay que ponerle listo, si no, no sirve. Upa. Claro, por rey. Voy diándole lento, no ando muy lento. ¿Qué es la tienda de objetos? Para lo gacho. ¿Qué es un box fight? ¿Qué? Box fight. Ni idea. Que el chuncho ese, ya pues 2v2 en el boxfight. Yo no sé qué chuncho es un boxfight, weón. Así de malo soy para esta wea. Yo sé jugar. Yo tampoco tengo idea. Yo sé jugar modo sin construcción, en dúo, en triple o en cuadra. Nacho, el Jun dice que vienen un ratito. Ah, ya. Ganamos una y le damos. Ojalá ganarla así. Oye, que la vamos a ganar. ¿Jugar full agresivo? Voy a jugar full naranjari táctico. Naranjari táctico. ¿Qué? Juego X. No. ¿Qué pasa, Bagre? Ahí sí. ¿Qué pasa, Bagre? No me digáis Bagre, es naranjari táctico. Y ahora tiene casco. No sé por qué. Es un Bagre. Un Bagre. No, es que la con. Bueno, yo. Ay, craché. Ah, no. Antes de que. Cuando no existía el modo sin construcción, nunca pensé que iba a jugar Fortnite. Hasta que dijeron, oye, pero hay un modo sin construcción. Como, ah, piola. ¿Qué donde más? No, cuando un niño de 10 años no te levanta un edificio en 5 segundos. ¿Qué bueno, culiao, weón? Te pone el Taj Mahal, weón, en 2 segundos el concha de tu madre. Le pega cabezazo al teclado, weón, y hace un Taj Mahal. ¿De dónde? A ver. Los nombres de la ciudad de Fortnite son muy raros, weón. Vamos aquí a. Llegamos a isla. A aldea aislada. Que la tengo marcada como sin. Mira el nombre, culiao malo, pues, weón. Y ahora, isla aislada. Aldea aislada, es porque una aldea en una isla, weón, ¿no? Es que, weón. Yo creo que el Fortnite, como que es chill porque, weón, no necesitáis saber técnica para poder ganar una partida. Es simplemente. Ni siquiera aim. Hacer un buen tracking con el mouse. Y tener una buena escopeta. Eso es jugar Fortnite sin construcción. Creo que me gustaba cuando estaba la hueá de movimiento, weón. Sí, la hueá del Spider-Man, weón, estaba muy viola. La telaraña del Spider-Man y el equipo de maniobra. Cuando la aprendí a usar era muy chora. Era la más fuerte el juego. Cambiaba caleta, ¿dónde caíste? ¡No, la cagué! Es que por bajarle el volumen a la weá. Y ahora no puedo subir por la chucha, me tengo que pegarla. Ah, pero aquí hay una casa. Pero Nacho. Ahora está muy baja la weá. Hola, Yun. Hola. Hola, Yun. ¿Qué tal estuvo el día de hoy, Ignacio? Terrible. Pome. Por eso estoy jugando con él. No escucho. Sentí pipo. Oye, ¿cómo se ve la transmisión de Fortnite? Mira, se ve bastante bien. ¿Sí? Estoy en vivo. Está. Caché que estaban haciendo el allanamiento y duró caleta, weón. Sí. Es que primero no encontraron al cabro. Y porque lo querían detener primero. Y lo detuvieron y ahí lo llevaron, pues. Lo dieron los autos. Por lo que me decía el Envy, y sé. Le encontraron caleta de droga, hermano.
Así que armas y toda la weá. Así que lo dije que hiciera el informe porque eso se puede ir para afuera. Ya nuestra palabra acabó. Para que aprendan a no publicar sus weas en las redes sociales, weá. Está bien, yo he visto varios que publican de todo en las redes sociales, se publican con armas y todo. Y... es que son los maleantes. Na, mano. Hasta el cabro que tiene una frente de cabros chicos sale con una escopeta. No me hablís mal. Entonces... del Sachiro Kwai que en este stream es... ¿Cómo eso? ¿Que Sachiro anda subiendo fotos con escopeta de Instagram? ¿Cómo es posible que Korobe, weón, haga eso? Korobe... Pero, Korobe es chiquito, ¿cómo va a hacer eso? Korobe es muy tierno, weón. Terrible. No estoy hablando de Korobe. Ah, ¿otro cabro chico? Sí, el que tiene como una frente de un... de... que eso parece un bebé. Ah, pensé que estábamos hablando de Korobe. No, Korobe está... ¿Qué pescaste, Caro? ¿Que hiciste la banderita? Sí, sacaste la banderita y no me avisaste, eres como el forro. Pero si te avisé, te dije voy a hacer la banderita. ¿Cómo que soy como el forro? Respeta, oye, conchetumare. Pero depende de qué forro, puede ser el forro de un buen coger, ¿no? No. 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 Mira, te dejé un arma buena. Sí, eso sí, lo agradezco. Oye, aquí hay una chela. Estoy full y llevo 6 mini y una curita. Yo creo. Oye, ¿por qué ahora los guantes son morados y no son dorados? A ver. ¿Dura menos tiempo acaso? La verdad es que esa weón la encontré yo. O sea, no están malas si sabía ocuparla, pero no están malas. Es que no te entrega nada, pues. Haber añadido un objeto que te revela. Otra chela. Y weón, ni siquiera tenés que achuntarlo para que te revele, weón. Uy. Pero no hay nadie. Sería malo con los objetos de movilidad. Sí, deja más el rucheo y toda la weón. Conquisté la isla. El rey de la roca. A mí me gusta andar ruchando hueones. Puta, ¿dónde está el puto cofre, weón? ¿Qué cofre? Ah. Ay, escuchaba un cofre y no lo encontraba. Mira, aquí hay una tirolesa que nos va a permitir avanzar la mitad del camino para la zona. Deberíamos estarnos moviendo. Tengo dos mejoras, a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué? Salpiqué un cráter, me subí un cráter, weón, salí volando, me asusté. Que me subo. Tum tururum tum 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 tum. Aquí hay más chela. Uy. Oye, aquí hay llave, no sé si tenéis llave. Sí, pudiste hacer. No tengo. ¿Pudiste hacer la transferencia al alfa, digamos, o no? Sí, me ayudó el Orle ayer en la noche. Ah, bueno. Sí, pero lo que pasa es que yo quería hacerme la transferencia de muchos objetos, pero hay algunos que están limitados por el sistema. Y para yo transferirme de un personaje a otro, así como. ¡Concha tu madre! Tengo amigos más de una semana. Están midiendo 29 y toda la weá, pero el personaje. ¿Sí te goleó? Por eso le dije que. ¿Cómo atacas? 74, 80 muertos. Bot. Era una escopeta de. Ahora es mejor la que tengo. ¿Qué estás diciendo, Víctor? Que.
Le había dicho que me esperaran porque estoy subiendo personaje 99. Me falta una pura misión, ¿no? Ah, sí, sí. Después de estar librado, ¿no? No, ay, perfecto. Después que ganemos esta. No, anula bufa, anula bufa. Los picaron a mi casa, se los devoraron. Ay, ¿dónde? Marca. En 220 por acá. 220, esos están de PUBG. ¿Son bots? Sí, son bots. ¿Le están disparando a un jugador, sí? No, se están disparando entre ellos. Chucha. Todo llamó a caleta la atención, sí. Man, ni siquiera tienen buen loot eso, man. No, para nada. Yo creo que van a tener mejor loot con lo que costó matarlo. Estaban disparando hacia allá, igual yo vi. Hay que ver que no haya gente. Esto es un juego que se puede jugar, weón, escuchando música. Muerto uno. Buena. Muy bueno. Ahora me curo. Ya terminó el anime de live. ¿Terminó ya? Sí, con 11 capítulos. Muy raro, pero ya anunciaron segunda temporada, así que todo bueno. Hay que correr, caro. Tengo que ver los últimos 3, creo. Ya, 99. Oh, me relleno, está bien, está bueno. Me gustaría pasar a ver un poco, pero no guardo llave. ¿Vale, no se está en misión? ¿No juega un NPC, supongo, ese weón de ahí? Sí, no le dispares, que son difíciles de matar. No, 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 si Ignacio me está ahí haciendo... Date plata, weón. ¿Ah? ¿La noche te da plata? Sí, ¿vo? ¿Cuánto te das? ¿Ganáis sueldo con esto? ¿Como 100 pesos? Dan como 0,3 dólares por anuncio, una wea así. ¿Pero es por anuncio o por cada persona que ve el anuncio? Es como una relación entre la gente que ve los anuncios y la cantidad de anuncios que hay. En realidad es como por tanda, no por anuncio. Sí, me iba a haber contratado ese bot, no hubiese servido. Lo contratamos, pues. Ignacio poniendo 10 anuncios por cada 2 minutos. Hermano, el mes pasado, porque Twitch Twitch solamente te pasa la plata, te devuelve plata cuando completáis 50 dólares. Y el mes pasado, bueno, yo dije, ya llego, cagado la risa, llegué a 49,65. Y con eso no... Ah, la mierda. Ah, pero no había nada, choro. Entonces, este mes ya pasó para mí. Este mes sí, pues. Facturando. No te muevas, conchetumare, no te muevas, conchetumare. Voy a limpiar esa esquina por si acaso no nos vengan de acá. Ahí hay gente, creo. Gente. ¿Aquí? Ah, no. Veo gente. 21, 21 más. Están peleando con otros más. Está blanco. No los veo, weón. Me disparan de otro lado. Hay más gente. ¡Ah! Me hicieron corneta. Están arriba del techo, ten cuidado. ¡No, concha tu madre! Soy un weón. Son como 3 squads.
Pero tengo un bot. ¿Te está levantando? No. No, este solo pelea, parece. ¿Y cómo le puedo decir al bot que me grabía? Mejor corre de donde... ¡No! ¿De dónde me llegó ese tiro? Había mucha gente, weón. ¿Te esperamos yo o...? Sí, no sé si ya terminé. Ya regresa a la sala entonces. Deja iniciar el juego. Ah, con el clip de la rayita del mouse, puta. ¿Cómo así que te revivía el voto? Normalmente a ti te revivían de la nada. No tengo idea. Aquí Godzilla dice que es con la ruedita. Bueno, sabrá, supongo. ¿Dónde hay que creerle? Si no, baneado del canal. Lit. Baby, Aperion. Cacha, Tiesto, Steve Aoki, Afrojack. Greenfields, Chile 2023. Piola. ¿Qué wea la gente, hermano? Hermano, Pink detuvo show luego que una fan le lanzara las cenizas de su mamá al escenario, weón. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué wea es eso, hermano? Oye, pero la gente, ¿qué pasa con la gente, por Dios? Bueno, literal, le tiraron una bolsa con ceniza, weón. Pero hermano, qué miedo, weón, es como si les tiraron un cadáver. Toma, gente muerta para ti. Weón. Esas weas pasan en la vida real y no en el roleplay, pues, weón, imagínate. Ni en el roleplay pasa esa weá. Está John Cena en la tienda. Ya, pero no detuvo el show. Simplemente como que quedó así brígida, después tiró la bolsa para el lado y siguió cantando. So far, huh? Nos faltó el carry aquí. Aquí viene. Aquí quedamos número carry. Chistoso, ¿ah? Sí. Aquí llevo el carry. Literalmente, el equipo termina matando 20 y 15 los mata el Jun. Estoy mirando los bailes. Estaba acá en la serie de Witcher. Oye, estaba viendo una serie en Netflix que se llama Vortex. Vortex. Es francesa. Es muy rara, weón. ¿Has visto Dark? Dark, la quise ver, pero no la pude ver. ¿Por qué? No me enganchó. Es que yo soy muy malo para engancharme con series. Entonces al final termino viendo series que me gustan, pero que tienen, que son como miniseries, que tienen 9 capítulos. No, o sea, Black Mirror es algo que puedo ver, porque es como un capítulo y listo. No requiere mayor compromiso. Pero muy buena Dark, weón. Recomendadísima, 100%. Onda, Stranger Things, vi la primera temporada, después ya medio paja. Qué lindo las skins. Breaking Bad la he visto solo una vez entera. Oye, esta skin negra está en la raja, weón. Una rosada con celeste. Es como muy mis colores en todos los juegos que. John Cena. You can see me. Oh, es la. Rafa. Le dieron todo listo, ¿verdad? Yo sí. El Antower Novo. ¿Cómo que no? No. Ah, ¿sabes qué? Dice, no estoy listo. Yo había puesto que estaba listo.
Just give it away. Ah, no puedo escuchar Maroon 5, está funado. ¿Esto qué es? Ya, es momento de tabular porque yo no quiero escuchar todos los sonidos curiosos de Fortnite, man. Avisen cuando comience para que cuando estemos en el bus. Por mientras se planifica estrategia. Pero moviste a ti. Me gusta que se vea el mapa a lo lejos, weón. Bien, no sé cuál es el lore de este juego ya. ¿Y podéis marcar la weá? ¿Desde aquí? What? ¡Qué loco! ¡La weá loca! ¿Dónde caemos? El Jun elige. ¿Está en el bus? Sí. El Jun elige. ¿Aquí? Top. Nosotros nos tiramos lejos. Va a durar. Ahí está la gran diferencia. No, yo a veces sí me tiro directo a la acción. Está cayendo un montón de gente. ¿Yo? No. El que tenga miedo a morir, que no nazca. Confío en que vas a salir tú con vida de esto. ¡Woohoo! Contraté una hooker. ¿Cómo? Ah, no, una niña que me que lea. Una hooker. Extraordinario. Acto seguido lo banean de Twitch. Está la gente. Me maté a alguien. Creo que me viene el otro. ¿Dónde está Jun? Ahí lo ve. What? ¿Vos me has dejado pura pistola? La pistola pega caleta, hermano. Sí, pero bueno, le estaba pegando un fusil y le conecté todas las balas. Acá está reviviendo el compañero, está en el bus. Lo revive lo tuyo, voy a matar a los guanes. Está nada. Voy por ti, Neon. Porque no está nada. Atrás, otro. Arriba del techo, ayuda. Te voy a dejar de reír al yo. Bajé uno, hay otro en el techo y maté otro. Está bueno. Vale. Necesito ayuda. Ahí me está levantando el bote. ¿Viste? La loca es terrible buena, y por eso había que contratar a la hooker. ¿Cómo que hooker? La geleadora. Mierda. Esta weá quema, ¿no? Sí. ¡Ah! ¡Me quemó! Ah, pero hay una weá. ¿Y quién fue el pirómano? Yo le tiré una. Tírame, pero tíramelos a mí. Disparo. Ya lo vi. Voy. ¿Dónde están? ¿Me estoy yendo yo? ¿Está detrás de la piedra? Sí. Ah. ¿Están peleando con otro? ¿Está uno? No tengo balas de escopeta. ¿Está uno?
Eso, tírame, tírame. Está al frente, está al frente. Buena. Marca, marca, Nacho, para tirarle una... Revelado. Eliminado. Abatido. Déjame lootear, que no tengo balas. Abatido. Menos mal. Me había quedado sin balas de escopeta. Interesante esta arma, la verdad. Necesito ir a un cofre. Podríamos agarrar la bandera. Ahora sí, parece que ya no hay ningún spot. Un AT3, está bien. Fíjala. Ahí, cofre. Está la bandera, pero esta weá mata de una, hermano. Un spawn. Salieron los jefes justo, ¿eh? ¿Me la bandera? Sí. Hola, Carlita. Hola, Carlita. Pura que eran los jefes. No los veía, no tenía visión. No me pedí cuando yo lo necesito, maldita. No salió nada. ¿Uno aquí, en serio? Qué triste. Voy a agarrar un contrato para ver si nos hace matar a alguien. Ojo. Ahora mismo. Entonces, creo que si le tiro una de estas para... Vamos a por ella, chicos. Pero por aquí. Aquí las tengo, aquí. No las revelo todavía, están tan lejos. Detrás de esta weá hay algo. Ahí la llama. Nada. Ahí están los weones. Uno menos. Ahí lo vi. Ay, tenía atorado el espacio. Solo. Ahí murió. Se nos salta, decía yo, y claro, tenía mal la weá. Se me había metido el sable de los audífonos en el espacio. No podía saltar. Hay más weones. Weón. Había matado la llama, weón. Sí, sí, ya soltó. Munición sueltan siempre. Yo quería ir al candadito. Igual, tengo llaves, weón. Aquí al frente tenemos otro, vamos a estar acá frente. Hay otra persona esperándome. Ya vendrá si tenemos que ganarle la... la zona, ¿no? Necesito un arma mejor porque estoy con pura arma verde.
tiros. Elija. Segundo. Ah, el... Ay, ay, ay. Alguien se llevó mi polo. Y esta escopeta es mejor que la que tengo, así que... Y ahora sí me reúno con ustedes, cabrón. Que no, no me podía quedar tranquilo si es que ando con el pío dando vueltas. Ay, sí. Mira que hay otro cofre y yo todavía tengo llaves. Me queda uno también. Hay gente. ¿Pero esto es un bot? Es un bot. Casi le disparo. Uy. Solo se... Me llevo aquí de lado, donde fui a los puntos. A todos los puntos. ¿Pásate de largo? ¿Ah? Me equivoqué de lado. ¿Qué pasaste de largo? No, si los candados están acá. Afuera, afuera están... Están afuera. ¿En serio? Ay, ay, ay. Ay, ¿a quién le sobra una llave? A mí. ¿Qué querí? ¿Y cómo se tira la llave? Ponla, ponla, no, ponla ahí, ponla ahí, ponla, ponla en el que falta. Cante, cante. Ah. Escopeta. Esta debe ser buena, ¿no? A ver. Está pegada de lejos. Ah, este no es una escopeta, el mosquete culiado que explota. Esperamos que arriba. Mira qué puta dura. Puta. Ignacio. Dime. ¿Tienes stream? ¿Ah? ¿Tienes? Sí, sí, está en stream. Sí. No, ya te molesta. O sea, me dices cuando termine, por favor, gracias. No va, gente. No tengo, no tiene one spin esto. Epa, ya lo paramos allá. Vamos, 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 vamos. Puta, me saqué la chucha. No bajé. Señor, usted está en traición. Un cañón de estos. Es que no, yo veo a alguien con la necesidad de matarlo, güey. Paren la mosca para que no nos sigan. ¿Dónde estarán los compas? No, no, si ya, ya están muertas las moscas. No, los estoy hablando de los compas de... Podríamos subir ahí. Esta weá pega 60 al suelo, weá. No tiene que ni apuntar. Tiene sobre todo roto las patas, weá. Interesante la mosca. Ay, ay, ay. No veo a nadie. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Está levantando alguien allá. ¿Lo alcanzan a ver el...? Mira, ahí hay gente corriendo. Aquí hay un buen saltando. ¿21? Mira cómo corra, mira cómo corra el John. Vamos, vamos, Nacho, que si no nos quedamos atrás. ¿Y pues lo matan? No. Yo morí. ¿Dónde están los weones? Están acá, están acá arriba. Oh, el perro culiao estaba más agachado que la cresta en la casa, weón. Pegó dos copetazos por la espalda, weón. ¡Oye, escopeta culiao mala! ¿Tienes uno por detrás de la casa? El bote quiere curar. Ahí está el man. Está peleando con otro escopeta. No, F.
Nunca me agarro esa escopeta muy mala, bueno, es para pegar de lejos, no sé, para pegar. ¿Cómo me lo entiende, maestro? Un mundo de esos pasitos, weón. La mierda, weón, de nuevo. Tenía apagado el micrófono. Ya, vamos a dejar el stream hasta aquí. Porque me dejó el Tucha pensando en weón. Intrigado. Así que cabro, gracias por ver. Nos vemos mañana con Mauricio.